Cuando ayer Metegol se hacía acreedora del premio a Mejor Animación, subieron a recibir el premio su productor Axel Kuchevaski y además el actor Eduardo Blanco. No pudo hacer lo mismo Juan José Campanella, que tuvo que quedarse en Buenos Aires porque está dirigiendo su propia obra, escrita además por él, Parque Les Ama. Hoy estuvimos hablando con él. Y el Goya a la mejor película de animación es para Futbolín. Estábamos manteniendo una saludable desconfianza. No por nada que tenga que ver con la película, sino que siempre en los premios de las academias, ocurren todas las del mundo, los votantes son los que hacen la industria local y generalmente el corazoncito lo tienen puesto en las películas locales. Así que, bueno, haber traspasado, si bien esta es una coproducción con España y trabajaron muchos españoles, estamos contentos de haber traspasado ese prejuicio y el premio vale doble entonces. Este primer film de animación del director de El secreto de sus ojos fue inspirado en el cuento del escritor Roberto Fontana Rosa, Memorias de un Win Derecho. En total, la película llevó casi 7 años. Desde que empezamos con el guión y a pergeniar los personajes, lleva un tiempo de desarrollo que fueron 3 años y medio. También estuvimos un año, que fue justo mientras hacíamos El secreto de sus ojos, en hacer 5 minutos de animación, simplemente para probarnos a nosotros mismos que podíamos hacerla de este nivel. En los primeros 5 minutos nos llevaron un año, y después el resto nos llevaron 3, los 90 minutos siguientes. A full, en este lugar que ustedes ven acá y el piso de arriba, éramos casi 300 personas trabajando durante 3 años. Rodada íntegramente en 3D, Campanella manifiesta que por momentos se sintió como Beethoven componiendo sordo. En una película normal vos llegás a las 7 de la mañana con los actores, haces la escena y ya la viste. Ya sabés lo que estás filmando. Aquí se hace todo en tu imaginación. Tenés que ir armando la película en tu cabeza. Por eso digo, como Beethoven no escuchaba lo que componía sobre el final y así y todo compuso la Novena Sinfonía, ¿no? ¿Qué le salió mejor? Que Metegol, vamos a decir también, porque no. Con el marco del fútbol como historia de amistad y respeto, Campanella cuenta que intentó transmitirle una enseñanza a su pequeño hijo. Está permanentemente este mensaje de ganadores y perdedores, de ganar a cualquier costo, que lo importante es el resultado. Y a mí me interesaba decir que no vale ganar a cualquier costo, que lo importante no es el resultado, sino también cómo se gana. Y como eso, como padre, si se lo quiero explicar, no me da bola, le tuve que hacer una película entera para eso, y que se lo digan los personajes ahí arriba. Y principalmente era eso, cuando encontramos ese núcleo, entonces la película ahí empezó a caer todo en su lugar. Esto recién comienza. ¡Ahora!